un árbol cuando bota las hojas no traslada las hojas ni siquiera 20 metros para que empiece el proceso de descomposición y se vuelva en material aprovechable para el mismo árbol o para su entorno más cercano. Nuestros desechos van a parar revueltos con el resto de desechos hasta Miramar. Mínimo son 150 a 200 kilómetros de Alajuela y ahí son enterrados. La separación de los desechos biodegradables no se hace porque no existe la estructura operativa para que sea posible. Y lo más tranis es que lo hemos ido construyendo en comunidad, poco a poco. ¿Qué implica este manejo ecológico de los desechos biodegradables? Es separarlos adecuadamente, tratarlos y aprovecharlos en la producción de alimentos. La supervivencia depende de nuestra capacidad de apegarnos a los procesos naturales.